llegado de nuevo hasta aquí, recordando tus calles angostas, San Luis, gambeteando aquel charco marrón de la cancha San Juan y la calle Colón. Soy Francisco Paco Flores, hago folclore. Desde los 18 años soy puntano, así que siempre haciendo cosas para San Luis, para mi tierra. Y bueno, hoy presentando una nueva propuesta con temas propios y esperemos no defraudar a la audiencia. Yo creo que la vida siempre la volqué hacia el folclore, últimamente a la composición y... modelos a seguir, hay varios. Y la lluvia inundó los techos de gris, el desecho del amanecer. Perezosa entuvo su marcha, puso sus escarchas por estremecer. Sobre el pétalo rojo dormido, colgado del hilo rojo del rosal. Mientras tanto los huecos calúan violentos cristales pequeños de sal. ¿Qué significa esta oportunidad que a través de estos ciclos que se le dan a los artistas puntanos? Ah, total, total. Apoyo totalmente. Cuando estuve de afuera, o sea, antes de la convocatoria, digamos, apoyo totalmente esta movida cultural. Recién estuve hablando con algunos de los, digamos, los culpables de esto, como Saúl Busto, por ejemplo, y se lo dije antes de empezar, que totalmente agradecido ahora que estoy de este lado. Me parece fantástica la propuesta de hacer este tipo de conciertos gratuitos y bueno, y aparte con toda la producción que estoy viviendo ahora, fantástico, me parece fantástico que el gobierno de San Luis haya... Generalmente estas cosas no se daban antes o eran difíciles de conseguir, pero yo creo que es una oportunidad fantástica la que tengo hoy. De que me conozcan un poco más, pese a que soy puntano y ya soy grande, ¿no? pero la verdad que es una oportunidad para que conozcan mi propuesta. Así que, bueno, espero que les guste.